potro negarus. Uste dut bi itzesan behar direla. Askotan, konfinekoarekin, hori gartatzen da, suposatzen ematen dugu, pues beti prest dagoela, beti, bere ikerketa txoa, ikerketa handia bat, egiteko prest egoten dela, eta gero gainera gizarteratzeko ere bai. Hori gauzen, normal eta erantzat jotzen dugu. Hainbat pertsonakin gertatzen da hori, eta bezik ikologin ez dut hori gertatzen dela. Bere gustatzen zaio esatea kalikideak dela, esatea onkaleko dela, eta orduan, hori esatea dit eta borre erazten dit, behin eta berriz. Berak ikondo, zoiz una persona que contagia. Creo que cuando está hablando de cualquier tema en los diferentes momentos en los que nos hemos podido encontrar, siempre le doy ánimo. Siempre animando. No es que solo esté animado, sino que también nos anima a los demás. Eta hurbiltasun honetan, eta batere, ondi nahi digan, minen bai, eskerrak eman behar dizkizugura, zuzen, besteak beste, urtetan, gure harri bitxi asko besteri eskaintzeko modua hartzen duzula. Eta hori oso ondo sartzen da, eta hori ikusten duzula, Arma-Plaza Fundazioaren ekuruen. Hain zuzen ere, Arma-Plaza Fundazioak hori zen egurako. Programa honen bidez, beste ekintza batzuk bidez, guriaren ondare hori gure buruari erakustia, nebizi. Eta gero besteri, erakustia. Eskerrik asko polo, eta zurea. Zuri, eskatu jauna. Bueno, alkatea eta irakaslea ere, eta hemen beste batzuk ikusten ditut. Beste maestros, hori del maestro, magis, que sabe más, magistrus, y ministro era minus, pero bueno, magister. Bueno, nik uste dut lehendabiziko puntua izan dela puntualitatea eta pozik nago. Osea, tres trozos va a tener la charla de hoy. El primero va a ser una presentación de un profesor con la tecnología que hoy debemos emplear, pero cuando se acabe el cine empezará la clase de hace 100 años que se daban en este mismo lugar. Hoy va a salir muchas veces citado, hasta el año 1903, que funcionó como escuela el edificio en el que estamos ahora, el 9, eso va a salir citado bastantes veces. Y daremos una clase como se daba aquí, yo creo, porque aquí también se daban clases de adultos. Entonces, bueno, y la tercera parte va a consistir en Etxekolana. Va a haber los deberes en casa también. O sea que al final va a haber también examen de conciencia. De conciencia. Porque lo que vamos a tratar es de llegar a través de la ciencia a esa conciencia compartida, que es lo que hace a un pueblo que haya funcionado y cada uno vea en este programa de Conoce tu ciudad para conocerte a ti mismo. La charla puede ser en bilingüe, lo que queráis. Toda la documentación está en castellano y yo no me atrevo a Don Ambrosio, a un maestro de esta categoría que he encontrado yo, poder cambiar ni una coma, ni un acento a su magisterio. Por tanto, los textos que os voy a presentar alguno van a ser tal como los escribió Don Ambrosio. Y después lo que haremos será, si queréis alguna pregunta o... Bueno, título Andusue, Ambrosio Sase eta Lázaro, Hondarribiko maisua, 1896, 1921, maestro en Hondarribia. Orduan, ahí tenéis un profesor que está en Hondarribia 31 años, aunque su magisterio, por los datos que después os voy a presentar, siguió después de la guerra en Donostia, en San Sebastián. Por tanto, nosotros nos vamos a fijar en Ambrosio fundamentalmente aquí en Hondarribia. Ese es un periodo de tiempo que abarca en Hondarribia desde la restauración hasta la llegada de la Primera República. Él escribe su nombre siempre y no hay documento, no he conseguido encontrar documentos hechos por él, por don Ambrosio, donde no escriba su apellido, incluso aquí, como podéis observar, artísticamente, porque es un maestro y yo creo que fundamentalmente las asignaturas que vamos a dar que impartía, pero fundamentalmente yo creo que el dibujo también, fijaros dónde coloca ahí en eso su acento, por tanto, tiene que haber un interés especial en Don Ambrosio para escribir Sáseta, porque en toda la documentación que he visto
y en todos los libros de cuentas que manejo siempre sale Sáseta. Otra cosa después será cómo los hijos o cómo se ha pronunciado o después los historiadores o los periodistas puedan decir el nombre. Pero él siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta que él escribía así. Y yo lo que estoy seguro es que nadie escribe algo para que no se lea o en este caso no se pronuncie. En mi mente no entra. Entonces, ese acento, tan artísticamente, como os digo, colocado ahí, ese acento aparece siempre, Sáseta, ahí, así aparece. El programa Orokorra le podéis ver ahí en eso, Hondarribiko irakaskuntza, nos vamos a situar en la enseñanza de Hondarribia y colocando a Sáseta en su contexto histórico. Claro, hoy ya os tengo que ir adelantando, claro, esto es un ejemplo que he encontrado bueno, bueno, para poder intentar animaros, ya como dice Chomi, que siempre estoy animando a la gente, animaros a que yo creo que la historia de la enseñanza de Hondarribia, hay ejemplos que se han hecho, hay algunas cosas ya elaboradas, pero está por hacer. Y yo creo que la enseñanza en un pueblo, yo creo que nos interesa. Bueno, algún documento que os voy a enseñar luego, unas constituciones del contexto histórico de la enseñanza donde se va a mover nuestro Nambrosio, aquí en Hondarribia. Eso van a ser los documentos históricos a los que os invito a que podáis acercaros a ellos y poder estudiarlos. Hay un tema que dentro de la enseñanza, en la presentación, luego os lo voy a contar, sobre el tema del idioma, un tema que vamos a tocar, y os volveré a leer ese párrafo que tenéis ahí. El idioma que habrá de usarse en esta escuela será el castellano, pero en el periodo de iniciación de la enseñanza y con niños que no lo conozcan, el maestro deberá... Bueno, esto va a salir luego porque uno de los temas de la enseñanza que tenemos que tocar es el de los idiomas. Os voy a presentar luego. Estamos ante un maestro hecho y derecho. Hecho y derecho. Ahí está el libro donde sale el escalafón que él tiene, que luego lo vamos a presentar. El número, yo veo, de oposición es muy elevado. De cientos que se presentaron a esas oposiciones, ocupa un lugar ahí destacado, el lugar 16. La Escuela Pública de Niños, de la que vamos a hablar, siempre situaros, y de niñas, la de niños, aquí, en este lugar donde estamos ahora. Después, la de niñas en la calle Las Tiendas, haciendo esquina, donde después hubo otros edificios, incluso han pasado tanta gente, y hoy en día es la cultura echea. Bueno, esa sería la de niñas también. Unas estadísticas que os voy a presentar luego sobre un tema importante que va a haber en la enseñanza, que va a ser la asistencia de los alumnos a clase, tanto de niños como de niñas. Hay que ver qué se faltaba. Él lo entendió muy bien y lo ha dejado por escrito por qué se producían esas faltas. No siempre era por enfermedad. Os voy a presentar cómo empezó la escuela de adultos. Aquí sí quiero que os fijéis un poquito. Aquí estamos situados, os veis perfectamente. Esta es la plaza de toros. Aquí tenéis las escuelas de Viteri, desde 1903. Ya aparece una casita, la casa que llamáis Calisto, que se tiró yo creo que en el año 70, junto con la Lóndiga y algunas otras cosas. Esta casa que estaba aquí, porque uno de los hijos de Sáseta la va a reflejar esa casa en un cuadro. Y este Calisto en concreto, en la muerte del tercer hijo de Don Ambrosio, con 7 añitos, él va a ser el que da el parte de defunción y firma el acta. Bueno, es importante esta, porque donde estamos ahora es la casa, para que lo sepáis bien, que se llama de los Toriles. Esta casa desde tiempo inmemorial la tenemos datada como la casa de los Toriles. Y a partir de los Toriles, y en 1700 ya tenemos documentación, pero desde 1800
65-69 es cuando se hacen unas obras de una envergadura impresionante para hacer lo que van a ser todo el tema de los toros, ligaba a los toros, de dónde se traen todos los materiales que hubo en esta escuela, en este edificio, de Endaya, de San Juan de Luz, del Jaizkibel, todos los que trabajaron, lo tenemos todo en actas perfectamente. Pero aquí situaros, porque si esta era la casa de los toriles y esta fue la escuela, después fijaros cuentas que la escuela se situó cerca precisamente de la Plaza de Toros. O sea que fijaros qué cosa más curiosa. Esa es la escuela, que la habéis conocido muchos de vosotros y de vosotras, en la visita que vamos a hacer guiada el sábado, en la que ya os podemos anunciar, porque está aquí el marido precisamente de Arantxa Sáseta, nieta de Don Ambrosio, lo que hagamos el sábado a las 11 de la mañana, veremos ese edificio con planos que tenemos, porque se ha cambiado, donde estaba la escuela de niñas de la calle Las Tiendas también no está, y donde estamos ahora estamos en el lugar, pero tal como era tampoco, pero estamos aquí. Planos que os voy a enseñar, la familia de él. Hay un momento que él tiene 9 hijos, el que está en la foto es el tercer hijo, Domingo, se le muere con 7 añitos, ahí están los 9, hay otra foto que después vais a poder ver, os voy a presentar, donde están ya 8 hijos y el matrimonio, Fructuosa, de Cegama y Don Ambrosio, de Calahorra, pero sus abuelos, yo por lo que estoy viendo, de Viana, ahí en eso hay que recalcarlo también. Os he dicho que era un artista. Este es el programa que hace Don Ambrosio para las fiestas de 1920. La portada del programa, que como veis recoge los símbolos muy importantes donde arriba, como puede ser la ama Guadalupecoa, como puede ser el alarde, como puede ser el remo Arrauna, están recogidos, yo creo que por este maestro, de una manera perfecta, hace ya, fijaros, 100 años. La parte posterior del programa, Ambrosio Sáseta, EPI. Esta es una inauguración de las escuelas de Martínez Anido en Amute. Allí a la derecha estoy viendo al maestro que estuvo tantos años con él. Aquí tenéis a Izarazu, pero bueno, él no le veo yo en la foto, o sea que... Ahí tenéis, y después otro punto de los que vamos a hablar es un poco los Sasetarrak, en Hondarribian. Yo creo que la impronta de este hombre en Hondarribi, y lo han recogido en documentos que me han pasado familiares y amigos que han trabajado en ello, la impronta de los Sáseta en Hondarribi, no solamente de la Aitá, de Sáseta, de Don Ambrosio, sino de sus hijos también es importante. Porque la foto que va a consistir en los deberes que tendréis que hacer luego, que me dejó Amparo, la tenía en casa con los nombres por atrás, falta algún dato, esos son los deberes que habrá que hacer luego. Esa foto, que estaba en una casa aquí en Hondarribia, de Amparo, la gente ha tenido estas cosas guardadas, nos las han entregado, y después el programa de fiestas del año 30, donde uno de los hijos de él, Martín, hace esta bella interpretación. Javier, tú ya te enseñé algo, la gente profesional en estos temas, yo creo que sí, aquí hay una interpretación ya donde... no solamente un programa de unas fiestas patronales de una ciudad pequeña como Hondarribia, hay en eso hay expresiones ya dentro del mundo del arte que algún día alguien las tendrá que comentar. Es otro tipo ya de visión del alarde, muy distinta de la de su Aitá. El Aitá es otra visión del alarde. Él hay en eso hay una evolución del hijo Martín, que su mujer vendrá el sábado a estar con nosotros. Y su marido ya le tenemos aquí, Antón, con nosotros. Ellos participan en Hondarribi, en un lanchero que hace la Sociedad Querispe, con los Luises. Todos los nombres de ellos están recogidos. Ahí aparecen también algún hijo. Pintan, desfilan en alarde. Esta es la casa que os decía antes, el cuadro, vais a ver el original, que le traemos el sábado, el cuadro original que le guarda una familia de Hondarribia. Entonces le vamos a exponer aquí el cuadro de Pablo, otro hijo. Ahí tenéis otro cuadro, ahí tenéis donde yo creo que acaba sus días el maestro Don Ambrosio, en el colegio de los jesuitas de San Sebastián. Ahí tenéis el matrimonio Fructuosa y Don Ambrosio llegando al final de sus días. Y ahí le tenéis al señor, y esto de momento... damos las luces.
jóvenes, ¿no? Porque más jóvenes que hoy no seremos nunca, ¿no? Por tanto, yo creo que vamos a intentar. Vamos a intentar. La Casa de los Toriles, que es donde estamos, y lo quiero remarcar bien porque tenéis el documento cuando se hizo, en 1769, la conducción de las siete puertas de Torites al cuarto de la escuela. O sea que ya está funcionando como escuela todo lo que se hizo en este edificio donde estáis ahora. Una de tantas fotos que la aportó Pili Echeverría a la exposición que hace poco pudimos disfrutar con otros maestros en lo vuestro, de fotos antiguas por las calles de nuestra ciudad. Ahí tenéis una foto que se ha puesto de presentación. Yo creo que podemos formar una buena cuadrilla y poder hacer esa historia de la enseñanza en Hondarribia, y habrá que poner, todavía yo creo que es posible, todavía yo creo que no es demasiado tarde, y podremos poner nombres a muchas de las personas que aparecen en estas fotos. Claro, alumnos de Sáseta, como le tenéis arriba, Don Ambrosio, la pirámide, un maestro es un maestro, como él lo reflejaba muy bien, no es un amigo de sus alumnos, como os quieran decir algunos profesores, un maestro es un maestro como fue él. La pirámide arriba y el maestro a lo suyo. Para poder hacer el trabajo en Hondarribia tenemos un archivo muy bueno. Por ejemplo, aquí yo habría que estudiar toda la documentación que tenemos y bien guardada, porque existe Miguel Antonio de Urrutia, el que sale aquí firmando las obras. Qué cosas más curiosas a veces, firmando las obras de este edificio donde estamos ahora, reformado. El que firma las obras es Miguel Antonio de Urrutia. O sea, y este fue hace aquí con el alcalde, que en estos momentos sería Zuluaga posiblemente. Sí, Pedro Antonio Zuluaga. Entonces, el que firma las de tesorero, el que hace de tesorero, va a ser este Miguel Antonio de Urrutia. 32 años fue profesor en este pueblo. 32 años. 32. Miguel Antonio de Urrutia. He visto personas, la venida de Sáseta a este pueblo yo creo que sería de agradecer, porque el anterior profesor que has citado, Claudio Otaegui, que sí está, ya hay algunos artículos, yo creo que Pello José Aramburu, el que está ahí en Lazcano, hizo en la revista Hondarribi 3 artículos seguidos, San Martín ha hecho cosa, Nicolás Alzola de Irún, ya han escrito sobre Claudio Otaegui, yo creo que algo más ya tenemos, si queréis, Claudio Otaegui, pero Claudio Otaegui, aunque muere con 53 o 54 años, es de un impacto impresionante en este pueblo y en toda la cultura vasca, por lo que has dicho antes, de Luciano Bonaparte, colaborador, y por él escribe y hace cantidad de trabajos, pues que es uno de los hombres importantes que ha tenido nuestro pueblo, también de Cegama, yo creo, como era la mujer de, como era Fructuosa. Bueno, cuando acaba Claudio en 1890, claro, aquí se produce un pequeño impasse, porque en 5 añitos, hasta que es nombrado Sáseta, en el 95, 1895, aquí pasan, que yo sepa, 5 maestros. No se acomoda, no era difícil la labor. Ubaldo Ascencio, Luis Pérez, el que después teorizó muy bien cómo tenía que ser la enseñanza de adultos, José García Redondo, en el 95, Agapito Ponsán Tresaco también, Quintín Aramendi, este también muy interesante cómo se presenta para ser maestro él, todos estos en el 95. Y después ya es cuando viene Ambrosio Sáseta y va a estar aquí durante 31 años dando sus clases, con ayudantes, con auxiliares, por supuesto. Después de él pasó, en cuanto dejó Sáseta, en el 31, Tomás Ortiz García fue maestro también un tiempo, y después ya fue Regino Elejalde Gil, otro de los maestros, que a partir del 34 hasta el 64, 30 años de enseñanza, tuvo que dejar su impronta también en este pueblo, sin ningún género de dudas. Pero hay una persona que, fijándonos bien, que se llama Teresa Gorría Aguirrezabala, que estuvo desde 1860 a 1905, 45 años de profesora en este pueblo. Esta coincidió en su momento, era profesora de niñas, coincidió también con Claudio Otaegui, coincide con otros profesores que fueron los que formaron
o examinaron del título de primera enseñanza a Sabino Arana y Goiri. En 1876, con 11 añitos, Sabino Arana y Goiri, que estaban los padres en otra parte, en San Juan de Luz, él viene aquí, hace una instancia y pide examinarse en las escuelas donde arribía, y esta señora está en la comisión que posiblemente le dieron el título de primeras letras, de primera enseñanza, a Sabino Arana y Goiri. Esta maestra alguien tendría que hincarle el diente bien porque se lo merece. Yo creo que esta señora aquí, en la calle Las Tiendas, número 9, o sea que estamos, esta la escuela de niños, 1903, y la calle Las Tiendas, donde hoy está la Cultura Echea, y otros usos que tuvo durante la historia, pues allí estaba de profesora esta señora durante 45 años, con toda la lista de niñas, en este caso, pues que pasaban por sus manos, ¿no? Y por su sabiduría, niñas de 9 hasta de 9, 12, 14, 10, 7, 8, todos los años son documentos muy buenos porque estos maestros apuntaban perfectamente todo el listado de sus alumnos, entonces eso puede servir para muchos hondarribiarras, os tiene que servir, porque aquí están, como vamos a ver luego, muy al final vive, por ejemplo, alguno que fue alumno, por ejemplo, de Echaniz, Julián Lecuona, el Arraunlari, el remero que vive el padre de María José, que ganó la concha en el 43, ese vive todavía, pero sobre todo vuestros abuelos están aquí todos. Es un deber, yo creo que de conciencia, como decía antes, de poder llegar cada uno a saber, pues tus familiares, qué han hecho, qué han estudiado, cómo se han movido, qué formación han tenido. Yo creo que eso es deber de conciencia desde el presente para, pues para fin de cuentas, ver la genética, ver el alma de este pueblo. Así solamente se podría estudiar, viendo lo que han estudiado, quiénes estudiaban, qué estudiaban, cuándo estudiaban. Don Ambrosio, un primer dato que él deja por escrito y constancia, yo tengo la impresión, porque uno de los que ha estudiado la enseñanza en Hondarribia es Florentino Portu, en sus perfectos resúmenes y visiones generales de las cosas, pero siempre basada en los documentos que él ha podido manejar, hay un momento que en el libro de Florentino Portu, hablando de la enseñanza, hay 22 escuelas en Hondarribia. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, Ambrosio ya se dio cuenta, en el año 1906, ella se da cuenta perfectamente, dice que esta ciudad tiene perfectamente atendidas las necesidades de la enseñanza, disponiendo de locales amplios, hermosos, higiénicos. Luego conoció 15 alcaldías diferentes, 13 alcaldes en ellas, porque dos repitieron. Conoció a 13 alcaldes, el alcalde era el presidente de la Junta Local de Instrucción y tuvo sus cosas. Claro que hay instancias y hay manifestaciones donde pues él, por defender a sus alumnos, en algunos casos la salud de sus alumnos, pues tiene, como vais a ver luego, sus más y sus menos. Esta histórica ciudad está en condiciones envidiables en el ramo de la instrucción primaria. Esto lo firma Don Ambrosio el 3 de junio de 1906. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las escuelas de las que vamos a hablar hoy aquí, desde él en concreto, hay un momento que en las escuelas de Amute, que os he dicho antes, hay un documento que viene a distorsionar, entre comillas, pero bienvenido sea, la financiación de estas escuelas y quién corría a cargo de ellas. Porque aquí, como vais a ver ahora, fundamentalmente las escuelas están a cargo del ayuntamiento y en algún momento también la parroquia también da unas rentas para poder pagar cosas de enseñanza. Ya lo vais a ver. Pero aquí hay un momento que Su Majestad el Rey, de conformidad con lo dispuesto en el artículo, bien, de 1928, ha tenido a bien conceder al Ayuntamiento de Fuenterrabía la subvención de 18.000 pesetas para el edificio construido en Amute. Bueno, ahí se está haciendo en unas escuelas un edificio y el rey, en este caso en 1928, bueno, da un dinero importante en aquella época, seguramente, para poder construir. Pero generalmente vamos a situarnos escuelas públicas, escuelas. El ayuntamiento está detrás, la Junta Local de Enseñanza siempre está detrás.
Eso hay que tenerlo muy presente, ¿eh? ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que contrata? Bueno, y maestros, claro, como en el caso de Saseta, pues maestros del Estado. Otro tema que queda de paso y que estudiaremos algún día muy a fondo es el caso de Ignacia Iztueta, Iñás Iztueta, que lo cita Pedro José Aramburu en los artículos de la revista Hondarribi. Ya se dio cuenta porque esta señora es hija de Juan Ignacio de Iztueta, que tiene una calle en Hondarribi, enfrente de las escuelas que ahora se llaman de Artola, de Bordari y antes de Perico Aguinagalde. Entonces, hay en eso hay una calle que es de Juan Ignacio de Iztueta y una hija de Juan Ignacio de Iztueta, acordaros, Guipúzcoa Codancha, Guipúzcoa Cuhistoria, un nombre clave en la historia, también de la literatura vasca. Tiene veintitantas páginas escritas en euskera sobre el alarde de Hondarribia. Eso también lo tiene este señor. Y hoy tiene, bueno, por suerte tiene una calle en nuestro pueblo, pero su hija está aquí de profesora muchos años también, bueno, muchos años, intenta ser profesora. Yo he descubierto en Bilbao una escuela en 1721 que ya alguna niña ya la estaban formando allí. Aquí yo creo que esta es la primera, en 1829. Entonces, Ignacia de Iztueta solicita a la Junta Local que quiere también a las niñas, enseñar a las niñas a leer, a escribir, a contar, rudimentos de matemáticas, y sobre todo, claro, le contestan, claro, pero también tiene que ser, hay que atender las labores propias del sexo, en este caso femenino, ¿no? Como hacer calceta, bueno, aquí dice también coser, ropas de uso, planchar, bordar, reglas, y sobre todo se la contesta que si se le da las clases, y estuvo ejerciendo de maestra, la Junta Inspectora del Pueblo le dice clarísimamente que las niñas deberán entrar en la escuela y salir de ella lo menos media hora más tarde que los muchachos, ¿no? En la suya. Bueno, sin que se detengan las escaleras y en los pasillos, pero aquí hay un documento interesante cuando en Hondarribi va a empezar el tema de la enseñanza para las niñas también. En euskera, pues aquí tenéis un documento del 24 donde dice que sí, que en el año 24 el alcalde presidente, en estos momentos es Francisco, el alcalde Sarra, Francisco Sagarzazu, claro, el idioma que habrá de usarse correctamente en esta escuela será el castellano, pero en el periodo de iniciación de la enseñanza y con niños que no lo conozcan, el maestro deberá emplear el euskera hasta que aprendan el castellano. Bien, eso es un tema del euskera que otra vez para que lo investiguemos bien, son cosas muy curiosas porque el profesor Aramburu cita en un artículo que habéis leído, bueno, luego os lo voy a citar. Primero esto, aquí está la Junta Local de Hondarribia, la Junta de Enseñanza, esto está firmado el 17 de septiembre de 1936, daros cuenta que el día 7 de septiembre de 1936 ya se firma, se cambia la bandera republicana por la otra bandera en las colonias de Navarra. Aquí tenéis que tener en cuenta esto, quiénes fueron los que formaban esta junta, y aquí el documento dice, pues fijaros de cuándo es, ¿eh? A los niños que solo sepan el vascuence se les dará la enseñanza en vascuence, pero se les enseñará además con especial empeño el castellano. Bueno, esto firmado en el 36 y por el documento que le está, en este caso, Manuel Jiménez Chacón, de la Junta Carlista de Guerra en Guipúzcoa, bueno, el Ayuntamiento de Hondarribi, esto lo adjuntó. Otro tema que tenemos que tener en cuenta es el de la República, otro tema importante. Claro, yo lo que he visto en la documentación, y por eso os lo tengo que decir, pues que en tiempo, por ejemplo, aquí del año 33, yo los datos que tengo, lo que habíamos leído y seguimos leyendo en algunos libros generales de enseñanza, aquí, por ejemplo, en escuelas nacionales, año 33 en Viteri 186, en Amute 57 niños, en Viteri 89 niñas, en Amute 65 niñas, escuela incompleta mixta de Jaizubía, ya lo estudiamos en algún momento, escuela de párvulos de la Marina 92, 526 en la pública, pero año, tiempos de la República, Colegio San José 176 niñas, Colegio de San José Pablos 34, Colegio de San José Pablo 76 niñas, Colegio de Educación Femenina 43 niñas, 328 personas, niñas y niños en la enseñanza en Hondarribia en tiempos de la República. O sea que hay que tener en cuenta esto para la historia y saber a veces
ciertas afirmaciones, ¿no? Porque, claro, aquí siempre lo que se dice siempre, ¿no? La historia dice que la escriben los vencedores, ¿no? Claro, eso nos quiere decir que tiene que haber otra. Claro, y tenemos que llevar, la historia siempre es lo que pasó, qué se escribió, que hay documentación, pero sobre todo cómo se vivió. Claro, entonces podremos saber un poco de lo que es la historia. Si no, entre lo que se manipuló, lo que se olvidó, lo que se inventó, pues podemos llegar a en que uno que quiere conocerse a sí mismo no se va a conocer nunca. Y su ciudad menos. Conoce tu ciudad. Bueno, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque son datos que existen e incluso tengo los datos de ya incluso en 31 de diciembre de 1935 está a punto de producirse la sublevación militar y daros cuenta que en Hondarribi, por ejemplo, tenemos en los totales de toda la enseñanza que hay en Hondarribi, eso sí, 833 varones, 791. Sí se ve que aquí ha habido una escolarización en todas las escuelas que hay en Hondarribi en esta época de la República, al final, ahí hay una escolarización, sí veo yo, que muy importante. Bueno, lo de Sabino Arana ya ha quedado dicho, yo creo que son las profesoras, ya los biógrafos de Sabino Arana han incorporado este documento a la historia de este importante señor dentro de la historia del País Vasco, entonces estaban Claudio Taegui, José Cámara, un ayudante que después también trabajó con Don Ambrosio, Teresa Gorría y Romana Remi, o sea que aquí se junta una comisión donde Sabino Arana hace una instancia al presidente de la Junta de Hondarribia, aquí tiene 11 años Sabino, entonces le pide venir a examinarse aquí del título de primeras letras. Por tanto, algo curioso también sale. El artículo, de Fontes Lingüe Vasconum, un artículo que debéis leer, ¿no? Ya en la revista Hondarribi se puso también en euskera en su época, es importante porque Rafael Michelena, este catedrático de enseñanza media, pues ya llegó a documentos Hondarribi de 1796 y entre cosas que estudiaban, lo que tenían que aprender los niños y niñas aquí, claro, habla muchísimo en la escuela que habla en castellano, poniendo para el efecto las precauciones necesarias como son anillos, señales fiscales y otros equivalentes. Claro, el anillo, como José Miguel Parentela lo contó muy bien, a un niñito en la escuela que le pescaban a la mañana hablando castellano, toma el anillo. Y al último de la mañana que se había quedado con el anillo, pues había castigo. Esto pasaba aquí en 1796, el tema del anillo. Algo ha pasado en Hondarribi, este señor en un documento que ha encontrado en el archivo Doñate lo refleja, pero ya os he dicho después que hay momentos en que a los niños que se hablen euskera, que se les tenga en cuenta el idioma de sus padres, y hay momentos, incluso ya después de que ha acabado la República y están aquí los nacionales, los sublevados, hay un momento que aquí también se permite alguna cosa. En las clases de Saseta lo vais a ver perfectamente qué asignaturas en castellano, pero todo el tema de lo que era la religión, ahí se recomienda que se haga en vascuence, porque estos niños, como él dice muchas veces son caseros, son arranchales, pescadores, y en sus casas el idioma que saben es el euskera. Eso lo percibió él perfectamente y trata de explicarlo en sus memorias dentro de un sistema de enseñanza, claro, que en principio tenía que ser en castellano. El libro que os decía del señor Pedro José Aramburu, donde habla del caso de la hija de Juan Ignacio Dizueta, el de Zaldivia, por cierto, entre paréntesis, tema que me tocó a mí en la oposición. Cuando hice la oposición, yo había estudiado historia y hice la oposición de Euskal Filología y me tocó este tema en el tribunal, defenderlo en el tribunal. Fíjate qué curioso. Bueno, las constituciones de Hondarribi, ¿qué ambiente se va a encontrar Don Ambrosio cuando llega aquí? Pues aquí es clarísimo. Aquí hay dos maestros, el principal y el ayudante. Estamos haciendo las constituciones de hace hoy 200 años. Las constituciones, lo que la Junta de Enseñanza de Hondarribi, el alcalde firma, y esta es la constitución, el reglamento. Pagados, maestro titular, ayudante de renta, pagaderos de las rentas de la fábrica de la iglesia parroquial, y el segundo, 6 reales,
pagaderos también, la mitad de ellos, de las rentas de la fábrica de la iglesia y los otros de los propios de la ciudad. Bueno, por tanto, aquí, para los chavales la enseñanza es gratuita, no hay ningún género de duda. 3 horas a la mañana, 3 horas tienen que estar a la mañana de 8 a 11 y 3 horas a la tarde de 1:30 a 4:30. ¿Estudian? Pues aquí tienen que leer con sentido y perfección, escribir el arte, escribir bien, por lo menos, el arte menor de la aritmética, la ortografía teórica y práctica, la gramática castellana, el santo temor de Dios, la doctrina cristiana, modestia, cortesía, que estén siempre ocupados, que se hagan ejercicios de memoria con aquellos que la tienen, que se les fomente, los que son capaces de aprender, que se les dé más, algo más, ya se han dado cuenta. Lección estudiada más casos prácticos, lo dice muchas veces. Hay que hacer muchos ejercicios de letra cursiva. Orden y silencio, esto era, que no salga ninguno de las, en las horas destinadas a clase, sino solamente para los inexcusables desahogos de la naturaleza. Claro. Y ni permitirá tampoco ningún profesor, ningún maestro, que sus padres, parientes o criadas, ni otras personas, hagan mansión larga dentro de la escuela. No, la escuela es para el maestro, era para los niños, y ni padres, ni madres, ni criados. Claro, daros cuenta que Sáseta vive un momento donde las condiciones económicas de comienzos del siglo XIX, claro, van a ser, él conoce, ha pasado la guerra mundial, la vive aquí, está viviendo la guerra de África, está viviendo momentos claves en la vida de este pueblo. Daros cuenta que ha empezado un desarrollo turístico donde este pueblo se ha dado cuenta que hay que echar mano del turismo para tirar para adelante, pero la mayor parte de la población, la mayor parte de la población, como está reflejado en los documentos de que disponemos, es baserritarra, 200 casi 50 caserillos, es baserritarra y es hija de pescadores. Esos son los sectores, el sector primario que funcionan aquí. Eso se van a permitir. Después es verdad que con todos los ensanches y todo lo que se hace en Hondarribi a comienzo de siglo, como ellos reflejan después, los alumnos, hay desarrollo y hay trabajos para obreros. Eso es lo que le va a llevar a un Ambrosio a crear una escuela de artes y oficios. Y lo percibió perfectamente. Estos chicos, tienen que, hay oficios nuevos que tienen que ocuparlos la gente de aquí. Luego os lo voy a leer, cómo lo planteó él, ese tema de la escuela de artes y oficios. Porque él va a ser profesor de enseñanza primaria, va a ser profesor de adultos, y va a ser profesor de artes y oficios. Las 3 escuelas él las va a dirigir con ayudantes. Bueno, hay que evitar que tengan, prohibirá la entrada de tabernas, casas de juego, bueno, parajes. Hay un momento que Hondarribia, a comienzo de siglo, yo he visto en algún momento, claro, toda la gente que viene de fuera también, hay una cantidad de marqueses, condes, duques, coches, se está abriendo el Mirenchu, hay un desarrollo, hoteles, aquí, claro, para esta gente de Hondarribia, que ya os digo, caseros y sector industrial no hay, o sea, él sí se da cuenta que hay fábricas de escabeche, bueno, y hay niños trabajando también en temas de pescado, y las mujeres de los pescadores. Bueno, castigo hay que aplicarle pues cuando sea necesario, pero lo tiene que aplicar a veces, eso es que se hizo y tanto, pues todo el pueblo, toda la tribu. Aquellos discípulos incorregibles, pues hay que dar parte a la Junta y tomar providencias aquí entre todos, no solo el maestro, ¿no? Bueno, en los días festivos, el sábado os podéis entender cómo funcionaba esto, las fiestas, premios, castigos, mucho cuidado, todo lo demás con la regleta, algunas cosas, que sean en trato comprensivos, los maestros, lo que tenían en constituciones, ¿eh? Bueno, que no empleen voces destempladas, el aspecto del maestro, pues que sea, dice aquí, no puede ser horroroso y puede ser, y que esto se convierta a la escuela en una insufrible cárcel. Excusarán el castigo de azotes, bueno, 2 palmaditas de vez en cuando dice aquí algo de esto, para corregir posturas, para corregir, bueno, solo nombrar al niño distraído, no deben castigar delito que los niños cometan fuera de la escuela, bien, el maestro de ninguna manera puede hacer de verdugo asalariado. Eso le dice el ayuntamiento a los... Algún orejón, dice aquí, bueno, algunas cosas de estas, como todo lo hemos vivido y sabemos más o menos lo que es, pues recordarlo vosotros y recordar que vuestros abuelos, pues algo de esto,
habrán tenido, si no andaban. 1892, documento, Luis Pérez, que o sea, un señor que era aquí de Gumiel de Isán, ahí donde están los vinos, ahí en eso de la Ribera del Duero, este también está aquí de profesor, es importante porque este plantea la primera vez, cita mucho a Jovellanos, cita mucho, daros cuenta, todo el sistema de la enseñanza también dentro de todo el conjunto del Estado español. En estos momentos se están haciendo intentos por hacer algún tipo, establecer algún tipo de enseñanza. Bueno, pero este pide que haya clase también para los adultos, porque hay muchos que han pasado por la escuela, se han olvidado de todo y tienen que hacer ejercicios de lectura, escritura y aritmética. Religión y moral siempre, geometría, prosa, que sepan leer en prosa, en verso, la escritura con ejercicios prácticos, que sepan cómo se redacta una esquela, una carta, un recibo, hacer una solicitud de trabajo, una factura. O sea que la escuela de adultos, que luego vamos a ver, que la concibe este señor, el Pérez, la va a poner en práctica con Ambrosio Sastre. El título de Don Ambrosio Martín Sáseta y Lázaro, Ambrosio Martín Sáseta y Lázaro, de Calahorra, aunque ya he dicho Logroño, bueno, aquí de 47 años cuando hace esto, bueno, estuvo maestro propietario en Tordesillas, lo dice él de maravilla. Estudios que le piden a él para que haga su currículum, que certifique, pues los necesarios para obtener el título de maestro elemental, superior y normal, o sea que los ha conseguido todos, ¿eh? Todos con sobresaliente en las escuelas normales de Logroño, Valladolid y Madrid, respectivamente, durante los años 1890, 91, 92 y 93. Este es el currículo que presenta él. Y si uno tiene un currículo donde tiene sobresalientes, pues bueno, no sé por qué. La caridad bien entendida, pues empieza por uno mismo. O sea, si Sáseta saca sobresalientes, pues él lo refleja en su currículum, porque además eso era palpable y demostrable. Y aprobó dos cursos de Derecho en la Universidad de Valladolid, dibujo lineal, muchos, con nota de sobresaliente en la Escuela de Artes y Oficios de Logroño. Por tanto, él cuando va a dirigir estas escuelas aquí en Hondarribia, yo creo que sabe de qué va. O sea, no está descaminado, no está fuera de camino. No, yo creo que él no está despistado, fuera de pista. Él tiene preparación suficiente, a mi modo de ver, para todo lo que hizo, y yo creo que bien. La escuela de Tordesillas está allí un tiempo, la Tordesillas va con 20 años y después ya con 22, el 1 de enero de 1896, fue nombrado en el 95, con 22 añitos se presentó aquí en Hondarribia y con 24 años, dos años después se casó con Fructuosa, la de Cegama. Él dice que obtuvo un voto de gracias de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Guipúzcoa, otro de la Inspección de Primera Enseñanza de Guipúzcoa y 10 de la Junta Local de Primera Enseñanza como premio a sus trabajos educativos e instructivos. Figura en la Escolarización Provincial de Guipúzcoa como maestro de mérito. Bien, este es el currículum de este señor. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, toda su carrera profesional está llena de instancias donde pide la vacunación de los niños, revacunarse. Hace documentos de todo, este está firmado aquí en Arma Plaza, en este edificio. Al lado, porque algunas veces Florentino cita Arma Plaza, cita el 10, algunas veces el 8, no sé si... Bueno, otra vez es una escuela aquí en el 13 también de otra señora, porque el Arma Plaza, para que lo veáis, ya que estamos en los corriles de toros, bueno, ya como soy Ortega y Cano, pues lo puedo contar. Es muy curioso, si os dais cuenta, no os habéis dado cuenta hasta ahora. La Arma Plaza tiene un sistema de números, Javier, que es impresionante. Empieza por el 1 en la carnicería de Mendizábal, da la vuelta al ruedo, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, empieza otra calle, que es San Nicolás, y sigue el 8, el 9, donde estamos ahora, el 10, el 11, el 12, el 13, empieza otra calle, que es la calle Norte y Parcalea, de frente es el mar, las vistas al mar, y del 14, el parador. O sea, todos los números van todos seguidos, el 1, 2, 3, 4, 5, eso no pasa, empieza San Nicolás, el 1, el 3, tal, empieza la calle Norte que tenéis aquí, pues empieza el 1, el 3. No, esto es como los toriles, esas plazas que se ven a veces, Donosti también, tiene una estructura, es curioso, no sé si lo harían a propósito, pero le salió así. Siempre está instancias, habitación capaz y decente para sí y su familia. Os he dicho que este hombre se casa con 24 años, va a tener 9 hijos y en concreto instancias que se tengan en cuenta que es una familia numerosa. Bueno, se preocupa de todo. Aquí, por ejemplo, Tomás Hernandorena
ha recibido la cantidad de 2 pesetas por una jarra vendida a don Ambrosio María Sáseta con destino a la fuente de la escuela. Bueno, esta es la fuente de la escuela en Viteri, que se había conducido en 1903, pero bueno, faltaba la jarra y el señor, pues bueno, pues puso la jarra. Ley de protección de pájaros, no sé a los caseros cómo les sentaría esto y tal, dice que los pájaros y tal, que ayudan muchos beneficios a los sembrados, no sé, pero bueno, él aquí defiende a los pájaros, les hace a los niños que se aprendan todas las normas de cómo hay que cuidar a los pájaros, los nidos, mucho cuidado con los nidos, y esas cosas se ven en su documentación, que está preocupado por ello, documentos firmados por él. En otros momentos, claro, en 1914, Viteri se ha inaugurado en el 3, pues las escuelas de Viteri, un fuerte temporal que hubo aquí en el año 14, ten en cuenta, bueno, las lluvias, que pueden, multitud de goteras, él dice, por la salud de sus alumnos, que eso hay que reparar, que hay que hacer, y hacerlo lo mejor que se pueda. Bueno, la competencia, por ejemplo, que él tiene, competencia entre comillas, para sus alumnos, daros cuenta que en 1916, por lo que os he dicho antes, aquí hay en escuelas públicas muchos alumnos, pero date cuenta que están ya funcionando, está funcionando el colegio particular de Siervas de María, las Ursulinas, las de San Mor, las Célicas de la Cruz, o sea, ya hay, desde 1916, hay ya que estar atentos porque hay una oferta educativa o desarrollada. Bueno, en concreto, yo no sé cómo es posible, porque nosotros, a mí me ha tocado siempre dar clases, lo que más igual a 30 o así, pero hoy en día hay algunos que están con más y a otros les ha tocado muchas cosas, pero fíjate tú, aquí, entre él, por ejemplo, y el ayudante Francisco Lezarazu, tienen 231, entre 6 y 12 años, tienen 5 alumnos de 6 años y tienen mayores de 12 años 20, o sea, 256. 2 profesores. De edades desde los 6, ya os he dicho, hasta los 12 en este caso. Bueno, pues tenía tiempo nuestro Ambrosio para estar también, presidir la Junta Local contra el Analfabetismo. Aquí se juntó pues con don Silvestre Muñagorri, sería el sustituto presbítero. Él preside todo el tema del analfabetismo con los médicos Zabala, Oyarzábal, Videgay, bueno, el secretario Martín Echeverría, preocupado pues por las cosas, yo creo. Y puesto, fijaros qué preocupado, un escrito de él, y puesto que de la salud y vida de los niños se trata, me creo en el deber de rogar, encarecida y respetuosamente a vuestra señoría, se digne hacer reconocer a un señor arquitecto la techumbre de la sala de clases de esta escuela. Además de los 250 alumnos a los que tienen que ir al servicio, con 3 asientos... para los servicios deteriorados, al descubierto, sin válvula. Entonces, este hombre ve que las escuelas, aunque se habían hecho nuevas, hay deterioro, hay problemas para la salud de sus hijos, y lo dice. Lo que sí os tengo que decir es que en documentos oficiales, en el año 25, poco antes se dejaron de Arribía, el magisterio español, entre todas las escuelas nacionales, las que dirigen esa población, don Ambrosio Sáseta, ha obtenido premio y diploma por el mérito. Bueno, entonces, daros cuenta que incluso no aquí, sino que este hombre, no sé en su pueblo, me supongo que también, pero fue reconocido fuera también de su pueblo. Tuvieron un homenaje, don Ambrosio Sáseta y don Francisco Lizarazu, un ayudante que tuvo, se les dio 2 pergaminos en 1929, Por tanto, esto me alegra mucho, porque antes de marcharse de aquí, aunque después él volvía de visita, como dicen, pero ya le dieron un homenaje antes de marcharse. Durante el periodo que estaba de vacaciones, un escrito de él, aquí por ejemplo en 1930, 13 de julio, que sepa el señor alcalde que durante el referido periodo de vacaciones pienso ausentarme para pasarlo en unión de la familia en San Sebastián, en la calle de Fuenterrabía, número 19, piso cuarto, derecha. O sea que en el año 30, él ya tiene ya algún hijo allí, ya nos contará Arancha mejor, pero se le ve que él ya, Donostia, San Sebastián, primero, es que curioso, en la calle de Fuenterrabía, luego anduvo en la calle Usandizaga, yo creo, y anduvo en algún otro, pero aquí él está en la calle, y aquí está, este maestro, todo lo que hace en Hondarribia, pues aquí le tenéis. Se le destina
se da la propiedad de definitivo en la escuela número 1 de San Sebastián, creo que era, no sé si sería la de Amara, a don Ambrosio Sacy, le dice al alcalde que tiene que cesar para el día 15 de noviembre del año 1931. ¿Por qué? Pues aquí hay un maestro que vino después, Jesús de Lucas, que a muchos de vuestros padres les habrá dado clase y le conoce mucha gente. Con solo decirle a usted que el maestro nacional anterior, don Ambrosio Sáseta, dirigió la escuela durante más de 30 años. Basta para que se dé cuenta de las condiciones de ese pueblo. Y si se trasladó a San Sebastián, fue con gran sentimiento y motivado porque sus familiares obtuvieron colocaciones en dicha capital. Y prueba del cariño que este señor profesa Fuenterrabía es que continuamente visita, en donde se le guarda un grato recuerdo. Bien, el maestro que vino después, este maestro que vino de Pozuelo de Alarcón, Jesús de Lucas, que estuvo muchos años aquí también de maestro, en Hondarribia, y debía ser un poco duro, por lo que me cuenta alguna señora que vive todavía. La escuela de primera enseñanza. Estamos en los niños. Año 1903. La profesora Gorría está en las otras escuelas, calle de las Tiendas, en Plaza de Armas número 9, aquí. Aquí tenéis a Ambrosio Martín Sáseta y Lázaro, de profesor, y a José Cámara y Laborda. Aquí tenéis la lista, fíjate, Emilio Navas y Laviano, el que escribió esos tres libros de historia de Irún y dirigió el periódico Jaizkibel y Ecos de la Juventud, el Laviano, el Navas, Navas, bueno, alumno de él. Claro, esto sería para mucho tiempo, pero miraros qué letra, qué maravilla para un historiador, los años que tienen todos sus hijos, desde 14, 12, 10... 8, 9, 5 años, por ejemplo, tiene Nicolás Oronoz o la Sagasti. Bueno, 5 de 6 añitos tiene también. Fijaros, 148 alumnos, 1903, el maestro Ambrosio Sáseta. Alumnos. Bueno, y esto está aquí. Y de aquí, de los Toriles, pues ¿qué se fue? Pues se fue a la Plaza de Toros más grande. Ah, amigo, pero menuda inauguración que hicieron. Alcate Jauná. Menuda inauguración que hicieron, que hacían sus cosas. Fíjate tú, se marchan de aquí y Olegario Laborda, Tallada, fijaros aquí, ni más ni menos que el 10 de septiembre de 1903, pues invita a la inauguración de las escuelas públicas donadas por el ilustre Patricio Pedro Viteri Arana, se le va a nombrar también hijo adoptivo de la ciudad, y se van a Viteri, amigo. Y aquí asisten a la inauguración, pues el presidente de la Diputación, el gobernador de Guipúzcoa, Javier Ugarte, juez, el maestro, el párroco, 5 coadjutores. Oye, pero fijaros qué comida tuvo. Yo, porque no me atrevo ni a decirlo, ¿eh? Pero el menú, por ejemplo, que fue servido, más en francés, consomé printanier royal, de primavera, hors d'oeuvre, fusión, anchoas, poisson, salmón, tal, entradas, bol, un pájaro, salmín, tal, asperger, roti, filetes de bœuf, entremeses, gâteau moca, bombe glacée, vainilla, dessert, café, licores. Y salmón del Rin. Y del Rin. Daros cuenta que inauguración de las escuelas de Viteri. Impresionante, menuda inauguración de esas escuelas, que hasta 1979 estuvieron, allí estuvieron y después han sido cambiadas por las actuales. ¿Qué estudiaban estos niños en la escuela Urinoa, en la escuela pública de niños? ¿Qué estudiaban? Pues estudiaban, clasificaban a los niños según los conocimientos que tenían y tenían que estudiar aritmética, lectura, escritura, doctrina cristiana, historia sagrada, geografía, cartografía, dibujo geométrico, historia de España, ciencias, canto también. Todos los conocimientos que tenían, la existencia, hay que tener en cuenta el tiempo, las ocupaciones de los padres, tener cuidado que algunas veces hay entre los niños riñas, pendencias, pedradas, algún hurto, hay que corregir en las memorias que él presenta. Tener en cuenta a los niños que tienen que recorrer 2 o 3 kilómetros de camino, que de ordinario suelen ser los más puntuales. También es causa de que la enseñanza tarde más entre nuestros alumnos el desconocimiento del castellano para la mayor parte de los hijos de caseros y de marinos que suelen usar el vascuence en sus usos ordinarios, familiares, en juegos y en devociones. El hombre una y otra vez está con este tema. Que eso hay que tenerlo en cuenta y cuando van a premios y solicitan que se presente, lo dice, además de los nervios que llevan estos alumnos míos, pues claro, tienen que examinarse en castellano y a veces pues hay que tener en cuenta esos dos factores. Sus alumnos van a veces nerviosos y así todo gano premios a algunos de sus alumnos.
El marinero viene de la mar a cualquier hora del día. Su pobre esposa, que le aguarda impaciente, toma el pescado que trae su marido y sale a venderlo en cuanto puede, recorriendo las calles de la ciudad, pregonando su mercancía o marchando a las vecinas villas de Irún o Hendaya en busca de compradores. El padre, generalmente, con un pedazo de pan y un pescado, se va a la sidrería a descansar de sus fatigas y a reponer sus fuerzas, en tanto que los hijos esperan el regreso de la madre para que les haga el almuerzo o la comida. Y o pierden casi siempre la escuela. Una constante, don Ambrosio. Una constante, don Ambrosio. Él ha conocido este pueblo, la gente que le viene a sus aulas. Todos estos documentos los tendréis el sábado si los queréis manejar. Y cuando hagamos un día, si hacemos el libro de la enseñanza de Hondarribia y todas estas listas, habrá que publicarlas, creo yo, porque ahí estáis todos vosotros en vuestros abuelos. Pero sois vosotros. La escuela de El Duen, de adultos. Bueno, pues montó una escuela de adultos. Clases nocturnas para adultos, de 6:30 a 8 de la tarde. Don Ambrosio Sástata lo pide en 1900, inaugura en 1901, 26 de febrero. Ya tiene 65 adultos, ya admitido, al año siguiente, 1902. ¿Quién le paga las...? Tiene que tener un ayudante de escuela. Bueno, que en vez de petróleo a veces se puede poner otro tipo de luz, que esto no funciona bien. Ambrosio Martín Sáseta y Lázaro y Francisco Lizarazu y Larburu. Larburu, es el otro profesor. Toda la lista de sus alumnos adultos, lo que se llamaban en ese momento adultos, pues estos eran los adultos. Los adultos eran pues Pedro Aguinagal de Yarocena, de 14 años, de 15, 14, 15, todos, 14, 15, 16, 18... Estoy viendo aquí alguno. Pedro Echay de González, 14. Sí, sí, aquí se ven. Sí, José, sí, Zapiain, los Zapiain. Algunos se ve de 20, 20. Será Piridoy, Iza, el hermano Mauricio, al revés, Iza e Iza, 20. De 21 hay en Traimundo Arroyo y Ezeiza. Bueno, pues aquí tenéis un montón, 76 alumnos aquí matriculados. Aquí están en el año 1903, o sea que firma las listas de primera enseñanza de adultos, de los adultos también, y la profesora, la señora Gorría, con las niñas, con otros. Pero no se contentó con eso. Aquí está la documentación clave. Descubre el hombre, esto sí que es importante, que hay que hacer la memoria de que hay que hacer artes y oficios. Y entonces el primer año que plantea, 1912-13, hay mucha gente que ha olvidado lo que aprendió, 112 alumnos, consigue matricular los artes y oficios, ¿qué les da? Clase de dibujo geométrico y de adorno, 23 alumnos tuvo aquí el hombre. Después tuvo clase de dibujo de figura, copia de yeso, bueno, aritmética aplicada, caligrafía, ortografía, historia, religión, solfeo, canto, sobre todo la caligrafía, es inminente ahí, práctico, esto es práctico y les enseña muchísimo. Hay que educar el pulso muy bien de estos chavales en las figuras, de dibujo de figuras, la clase de aritmética, lo que se tiene que aprender, lo que no tienen que aprender. Bueno, tiene aquí ya, se da cuenta que son artes y oficios y es una enseñanza fundamentalmente, como dice él, práctica. Y aquí lo dice, religión sobre todo, que se hagan todo en vascuence a estos. Que lo saben, es lo que saben ellos. Bueno, solfeo y canto a cargo de los inteligentes señores directores de la banda municipal y organista, por oposición que existe en la parroquia de esta ciudad, de cuyas clases salen respectivamente los músicos para la banda y los cantores para el coro de la parroquia. Ya tenemos pistas. Coros de parroquia, hasta hoy, existe. Grandes pintores en Hondarribia. Mirad qué estaban dando en estas clases. Él se da cuenta que tiene que ser una asignatura fundamentalmente práctica, porque esta gente viene de trabajar, la mayor parte vienen de trabajar, y tienen el tiempo que tienen para poder trabajar allí y aprender cuestiones de artes y oficios. Él presenta los alumnos que tiene, las asignaturas que da, dibujo aplicado, aritmética aplicada a cálculos mercantiles, nociones de geometría aplicada a artes y oficios, caligrafía con ejercicios de redacción, nociones de historia y geografía, religión, conferencias en vascuence. Bueno, la asistencia
dice, tres grupos tengo que establecer aquí. El primer grupo, los que vienen de los caseríos, se caracterizan por su asistencia, aplicación y regularidad a clase. Segundo grupo, los vecinos del casco de la ciudad, no son tan constantes ni tan aplicados como los caseros. Y los del tercer grupo, los vecinos del hermoso barrio de la Marina, el género de vida que llevan son los menos asiduos, tienen más faltas. Este es un informe que hace en 1922. ¿Y quiénes eran los señores que en 1922 tiene de alumnos? Pues aquí tenéis. Aquí tiene los 103 alumnos que tienen la Escuela de Artes y Oficios 1921-22. Ahí los tenéis. Ahí los tenéis a todos los alumnos. Todos los genuas, todos los agarzados, los lecuna, los oronó, los oído, y todos están. Alpargateros, herreros, labradores, carpinteros, pescadores, carpinteros, labradores, pescadores, pescadores, panaderos. Aquí tenéis todo. Pescadores, labradores, pescadores, peón albañil, canteros, labradores, barquero, Teodoro Araneta, Urrutia, labradores, labrador, alpargateros, linterneros, bueno, esto os lo voy a dejar luego porque es impresionante, si lo queréis ir pasando. ¿Quiénes eran los alumnos que tiene en la escuela nocturna de adultos? Pues muy interesante porque hay un momento en que aquí, año 28, de los 59 alumnos que él pone, pues aquí están conviviendo todos. Todos los de caseríos, Aviñonea, Chondina, Calle Uvilla, todo el nombre de las calles, Montserrat, Pampinot, caseríos, Ugarte, La Lonja. Bueno, es muy curioso porque él va poniendo los nombres, los apellidos, las edades de todos ellos, quiénes son los padres, y sobre todo, pues hay un momento en que aquí están conviviendo en sus escuelas, pues todo tipo de. Pásenla, señora profesora. Hemos dicho que esto era una clase-clase, ¿eh? Sin clarión, sin tiza, pero esto es una clase-clase. O rey Tigán. Aquí están los deberes, ¿eh? Esta señora que tenía en su casa Amparo este cuadro, y Luis María Aguirre ha sido capaz de todos los nombres que están ahí. Ahí tenéis, por ejemplo, que ahora voy a entrar en este tema ya, pues a José Miguel Saseta. Ahí tenéis a uno de los hijos de, a uno de los hijos del 48. Aquí están Pablo Saseta. Aquí tienen que haber pues varios Saseta. Aquí tenéis a Martín Saseta. Aquí tenéis a Rafael Artola, que murió con 103 años hace poco. Aquí tenéis, por ejemplo, pues a. Aquí estoy viendo. Pues a mucha gente, otros Saseta aquí, el 23 está aquí de Pablo, algunos más están aquí, los Salaverría, los Zubeldia, los Urrutia, Hermógenes Olazábal, ahí en eso tienes a tu padre, Pello, por aquí le tienes también, estupendamente situado. Entonces, claro, aquí tenéis, por ejemplo, estoy viendo aquí a Bordari, bueno, pues otro señor que es clave, Artola, pues ahí en eso es importante, porque. Y así entramos ya en los Sasetarrak. En los Saseta, bueno, participan en la vida del pueblo. No se puede negar nada porque os he dicho antes, carteles de fiestas que hacen, los que hace él, los que hace su hijo Martín, carteles de fiestas, estos están en el pueblo, este es el hijo Martín, participan todo. Fiestas Euskaras de 1925, pasmaros. Se presenta Gaspar Montes, Ramón Zubiaurre, Ricardo Baroja, Daniel Vázquez, Julio Beovide. Se presenta Ambrosio, María Saseta. Tres carteles murales acompañados, que se llama un Jaizkibel, un cuadro Jaizkibel, otro Guadalupe y otro Hondarribi. Bueno, valiente. Hay un momento que este pueblo pues debe, este pueblo tiene el alto honor de ofrecer, a Primo de Rivera le quieren ofrecer en un momento, parte del jornal correspondiente a las 4 horas extraordinarias, pues bueno, porque en esta ciudad cuentan con trabajo, él aparece entre toda la lista de, pues todo un tarribillo, creo que está aquí el que tenía, Murillo Saseta también da un poco de dinero para colaborar esto, Fernando Artola también da dinero, todos los que dan dinero para. Pero él después aparece aquí, Ambrosio Marías, este es el que recoge todo el dinero de todos los obreros del ayuntamiento, entonces sabemos perfectamente lo que ganaba el secretario, en este mes 450 euros, porque tiene que quitarle a cada uno un 1% del sueldo. Entonces, de eso se encarga de hacerlo Ambrosio de Don Ambrosio. Entonces, lo que cobraba Echeverría, lo que cobraba otro, lo que nos cobraba Florentino Portu, lo que cobraba pues hasta los barrenderos, y a todos les tenía que quitar, sabemos todos los empleados del ayuntamiento lo que ganaba cada uno, y a cada uno le tuvo que quitar un 1% de su sueldo. Bueno, otro hijo que es importante también, pues aquí tenéis, en Querispe. Están las fotos de
Querispe, Carlos Los Hijos después, por eso fue condenado, estando en Santoña, en el Dueso, su hijo se dedican allí a hacer cuadros importantísimos, testimonio de una presencia, creo que fue condenado a 20 años, después yo creo que no cumplió todo, 6, 3 y medio, pero lo que se dedicaban a hacer allí dentro de la cárcel, claro, todo esto, los hijos saben hacerlo, saben hacer, pues, es reflejar un poco, y él lo vamos a decir ahora, de Ambrosio, pero un hijo suyo está en Querispe también. O sea, aquí le vemos a Pablo, por ejemplo, junto con Gregorio Araneta, con Manuel Lourriá, que era el director, con Senna Munarred, presidente, el Florentino Portu, están aquí en esto, en Querispe, haciendo. Y después está de secretario, siendo presidente Melchor Artola de Querispe. O sea que ellos ahí tienen su parte importante en las actividades del pueblo. Yo creo que a él hemos visto en los alardes, desfilando, yo creo que están. Mira, una foto que no sé si la podré enseñar, o sea, una foto que es la preciosa foto, Cándido Saseta, que uno de los temas que habéis dicho al principio, aquí fue herido en un momento y visita a la Macho y a esto, a su padre en las Arenas en Vizcaya, cuando Cándido Saseta es herido, ellos. Este es un hijo de él, el hijo Martín, el marido de Arancha, y el marido de Arancha está aquí, pues este es el padre, ahí le tenéis. Ahí le tenéis el capitán Saseta, cuadros que él hace también. Ellos se casan en 1898, Ambrosio Martín María Saseta y Lázaro, con doña Fructuosa Vicenta, Andrea Echeverría y Mayora. Bueno, se casan aquí en el pueblo y van empezando a tener hijos. Julia Antonia, en la Plaza de Armas, esto es interesante. El segundo también, Domingo Saseta, el que murió después. Yo creo que aquí sí, de una meningitis, aquí murió. Este también es en la Plaza de Armas, muere en 1907, había nacido en 1900. Asiste Calisto Idiazábal, de esa casita que estaba ahí enfrente, ya lo veremos el próximo día en la visita, que se echó después. Otra hija, María de los Santos, Saseta y Echeverría, donde nacen Cándido, aquí tenéis a nuestro Cándido, a nuestro querido comandante. Estramuros, el primero que nace Estramuros. Han nacido tres hijos aquí y él ya va a nacer en el año 1904. Nace el día 12 porque aquí yo creo que alguna lectura que puede haber habido y en algún diccionario que he visto y enciclopedias dice que nació el día 13. No, pero es que el acta dice hoy 14 de diciembre y nació a las 11 de la noche de anteayer. Claro, el 14 de diciembre no puede ser 13. Ayer sí es 13, pero anteayer era 12. Eso hay que tenerlo cuidado. Cuando, porque estas son las actas de registro. Y lo que decíamos siempre, con nones in actis, nones in mundo. Lo que no está en las actas, no existe en el mundo. Bueno, nacen más hijos, Trinidad, después ya os dirá Arancha con quien estuvo, joder, con el marido de esta señora, importantísimos dentro de todo el movimiento después vasco, Pablo Domingo Saseta, ya en las escuelas públicas también, Estramuros, María, Martín Jesús Saseta y Echevarría, en las escuelas de Martín, Miguel Saseta, el último nace en el 18, también importantísimos, porque pues uno está casado con la es cuñado de Miquel Laboa, está casada con Garbiñe, bueno, en la familia hay muchos, hay casos por los que él, posiblemente en tema de sus hijos, va a ser condenado. Él muere en el año 49, de una acidosis, parece así, lo que dice la partida de defunción, tiene vivos todavía seis hijos, hay en esto, muere su mujer, después en el 1962, están enterrados en Polloes, Ibáiz, a la calle Itzi Arcoama, en el número 107, porque los cementerios son como calles también importantísimas que hay allí. Cuadrilla de socios de Querispe, Luises de Fuenterrabía, formaron un típico lenchero, joder, fijaros de cuándo es esto, de pie, aquí tenéis Celestino Ugalde, Luis Carraus, Pepito Oyarzábal, Pello Echenique, Eugenio Zelaya, Perico Goicoechea, Eduardo García, Miguel Canoura, tres encima del carro, los que están encima del carro, Santiago Lasagasti, Josécho Sagarzazo y Faustino Lizarazu, sentados, Periquito Oyarzábal, bueno, Jesús Carrera, Paturo Sagarzazu, Melchor Artola, pues aquí algo, Carlos Zubeldia, Ramón Díaz, Ignacio Ezpura, Martín Saseta, ahí está el marido de Arancha. Y Olencharo dentro del carro, Gregorio Araneta. Este hacía de Olencharo, ahí en eso dentro de ese, etc. Y por ahí una escrita parece que hay un chico que se llama Francisco Aguilar. Bueno, esto que la gente lo vea. Ella, Irune,
Irune, casada, fíjate, con Luisa, importantísimo, en, colaborando con los de Gurs, exiliando con Telesforo Monzón, con, bueno, importantísimo ostento después. Aquí tenéis la hija de él. En las fiestas que se hacen en Hondarribia, en 1925, impresionante, ahí tenéis a la reina de las fiestas, que fue la Conchita Jáuregui, que regaló el vestido al camarín de la iglesia. No sé, ella está por aquí también. Aquí está la Irune, la Trinidad Sasseta Echeverría. Estas cosas participaba, como daba de honor de la reina de las fiestas en ese momento. Revista que se hizo cuando las fiestas euskaras, pues en estas cosas aparecían. Daros cuenta qué fiestas más impresionantes, ¿eh? Ahí tenéis a Satarca, a Claudio Sagarzazu leyendo, aquí tenéis a Burlán y Michelena, aquí, y ahí están las reinas de las fiestas. Y aquí está, el traje que lucí en dicho acto, he tenido el gusto de regalárselo a la iglesia parroquial con destino al camarín de la Santísima Virgen. Está solicitado en el Archivo General Administrativo todos los expedientes, el expediente que está en Alcalá de Henares, lo van a mandar, pero tardan 2 o 3 meses en mandarlo porque tienen mucho trabajo. Todo el expediente de Sasseta, por el que este maestro va a ser condenado. En el libro de Barroso, en Hondarribia, tenéis muy bien, lo ha estudiado muy bien, todas las condenas de Hondarribia, por ejemplo, a Juan Garmendia y Azábal, al alcalde, a Francisco Sagarzazu, a Repetí, a Ángel Urrutia, a todos los que fueron condenados, pero sobre todo se condenaba en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, de febrero, a todas las personas que protegieron a los partidos políticos integrados en la Frente Popular y del nacionalismo vasco. Bueno, esto quiero que quede bien en la memoria porque hoy, si no recuerdo mal, tal día como hoy nació, por ejemplo, Galileo Galilei, 1564, en Pisa. Y la Iglesia tardó 250 años, Juan Pablo II, al final de 1992, tuvo que decir el error que había cometido. Don Ambrosio Sasseta va a ser condenado. En los tribunales tenemos todo el expediente, nos va a llegar, pero los párrafos que he sacado del expediente, fueron condenados 12 maestros, 12 maestros que ejercen en la localidad, de los cuales son sancionados 4 y 3 de ellos separados del cuerpo. Bien, es curioso el caso de Ambrosio Sasseta Lázaro, que es cesado por ausente al haber evacuado la villa, bueno, y acusado de nacionalista vasco, pese a que se hace constar, cursiva, cumple satisfactoriamente sus deberes profesionales. Igualmente se señala que se trata de un católico de ejemplarísima conducta moral y religioso, pero en su ideología política de algunos años acá tiene su mente empapada en teorías nacionalistas, que sin embargo atribuyen a la influencia de sus hijos. Bien, de sus hijos, eso consta en el expediente, porque el expediente lo que dice, al pie de la letra, influenciado, en la página 3 del expediente, influenciado por sus hijos, separatistas vascos, apuntan las informaciones recogidas, se inclina hacia ese partido sin que se le conozca actuación alguna. Todo el legajo, las declaraciones del párroco, las declaraciones. Esto es un caso que se ha dado de don Ambrosio Sasseta. ¿Qué pasó? En el año 31 había ido a Donosti. En el año 40 he visto los informes de los jesuitas de Donosti. Entonces aparece de profesor porque en ese momento está de rector en el Colegio de los Jesuitas de Donosti. Está Rufo, Rufino Mendizábal, uno que estuvo en la terna o casi en el dúo para haber podido ser el Papa Negro de los jesuitas, el superior de los jesuitas. Tuvo que ser un hombre importante porque yo creo que he visto el expediente y hubo varios maestros que habían vuelto y dieron clases en el Colegio de los Jesuitas en Donosti. Así lo refleja la ciudad de Donosti, que yo creo que hace... Don Ambrosio le ponen esquelas el día que muere en la voz de España. Donosti se ha dado cuenta que ha muerto una persona importante. Y el artículo que dice el periódico Diario Vasco, por ejemplo, tengo aquí, don Ambrosio Sasseta y Lázaro, han muerto don Ambrosio Sasseta. Ayer falleció en nuestra ciudad tras rápida enfermedad. Don Ambrosio Sasseta, prestigioso maestro nacional durante muchísimos años, cuya labor... en varios pueblos, pero sobre todo en Fuenterrabía y después en San Sebastián, continuada en la actualidad. Su labor pedagógica como profesor del Colegio de San Ignacio, bien, los jesuitas de Donosti. En sus actividades profesionales y en su vida particular, un ejemplar de verdad es don Ambrosio Sasseta. Su religiosidad y su trabajo, auténtico apóstol de la enseñanza, le procurará
un sinnúmero de amistades que sin duda alguna se unirán hoy para expresar su duelo a los familiares que lloran al final y dan su pésamo. El cadáver será conducido a Polloe, un artículo que apareció el día de su muerte en un periódico como el Diario Vasco de la época. Eso hay que tenerlo en cuenta porque fue reflejado. El de Donosti refleja esto, pero me pasa a mí Mikel Jauregui, porque claro, estas clases se pueden dar porque muchos de vosotros habéis colaborado conmigo y en facilitar las cosas. El Diario Vasco, por ejemplo, el 16 del 9 del 49, de grata e imperecedera memoria en los anales hondarribiarras, es la labor cultural y educativa desarrollada por don Ambrosio Sáseta, que en paz descanse. Maestro nacional durante muchos años en nuestra querida ciudad, sus desvelos y afanes en pro de la enseñanza dejaron sentida huella en los corazones hondarribiarras. Su paternal esmero y cuidado por una sólida institución escolar en la que aparejaba una sabia y profunda formación religiosa, sus historias y ejemplos eran un vivero inagotable, son signos de elogios y alabanzas. Hoy más que nunca sabemos sopesar estas cosas los que hemos contraído compromisos paternales y todos quisiéramos que nuestros hijos tuvieran un maestro como el que fue don Ambrosio, cuya disciplina era severa según las circunstancias, pero su bondad, maña y mansedumbre nos hacía las más de las veces disfrutar de aquello que precisamente era nuestro antojo. Eso es disfrutar, dar frutos. Muchos discípulos suyos acudieron a la conducción de su cadáver y a los funerales por el eterno descanso de su alma. Otros ignoraban fallecimiento tan sentido. Todos quieren obsequiarle con un recuerdo piadoso, por lo que el próximo domingo, día 18, la misa de 9, será aplicada a sus intenciones, actuando durante la misa nuestro coro parroquial, casi íntegramente formado por sus discípulos y alumnos, del que fue tan buen profesor. Después, forzando con adultos, educación de adultos, con artes y oficios, yo creo que esta gente supo en su momento responder desde la enseñanza, con cabeza y con corazón a este pueblo. Y yo creo que es un testimonio, entre otros, de que ha habido, como sigue habiendo, yo creo, grandes profesores en este pueblo. Porque si no, no se explicaría que todos vosotros seáis tan majos y tan inteligentes. Explicario. Impresiona. No. Aplaudidos.